nos falta muchísimo porque nosotros estamos empezando como como centro andina para los pueblos andinos. Sí, nos defendemos y hacemos bailar, pero como para competir a través de así como les dije, con los profesionales, nos falta muchísimo. Para salir al público, yo me fui gratis, o sea, como dice rogado. Queremos que también a través de la música transformar nosotros, inscribiendo nuestras propias canciones. A través de eso podemos también ser profesional y estudiando más que todo. O sea, nosotros poníamos nuestra plata de nuestro bolsillo, o sea, pagábamos nosotros mismos. Por ejemplo, el sonido no teníamos nuestra propiedad, o sea, teníamos que contratar el otro lado. Y el sonido cobraba 200 y solo iba del sonido y yo pagaba eso. De ahí a los carros, así, o sea, hacía poner aves, sabía decir que acolita a los hombres y sabía recoger y yo sabía poner más. Sinceramente es difícil. Nosotros que venimos desde Guangaje, trabajar al mismo tiempo, estudiar, también hacer la música y a veces hasta nos faltan los tiempos. Y es difícil. Más antes, ahí yo no tuve, o sea, apoyo de mi familia. O sea, ¿cómo decir? Yo traté de aprender automáticamente de mi persona y, o sea, nunca le dijeron, tienes que estudiar, tienes que. Una vez que yo me fui a estudiar, o sea, estudié, o sea, era duro trabajar y estudiar. Y de la gente, de las autoridades, también ojalá que nos apoye, porque sinceramente, ahorita como estamos solos, solitos, siempre ahí luchando con nuestro sudor y nuestra sabiduría.